¿Qué tal amigos de Rey Furdul? ¿Cómo están? Disculpen que la cámara se esté viendo así, lo que pasa es que estoy pintando, o sea, estoy cambiando un poco de color el caso de este cuarto, estamos pintando, y he tenido que acomodar la compu un poco para poder hacer el video más que otra cosa. Disculpen que voy a estar mirando arriba o estoy mirando acá, por ahí puse la cámara un poco más arriba porque no tenía espacio para ponerlo acá a la derecha, así que voy a tener que ir adecuando un poco el tema de la cámara ahora, se los digo así con mucho cariño. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar directamente de los decks que están saliendo, o sea, el análisis del metagame. Vamos a comenzar con Guayaquil Regional, el ganador, en este caso Christopher Peñafiel. Un saludo para él y muchas gracias a John Guerrero por pasarme todas las decklists de Guayaquil. Debo decirles algo. Ahorita el Tenpai está que comienza a aparecer más. Se supone que la banlist que va a salir, como hemos visto, va a tocar a Fiendsmith y a Yubel, según lo que vimos en el Sacramento, en el YCS. Pero lo que parece, en verdad, es que el Tenpai también debería tener un golpe leve, porque está que se comienza a llevar tops, está que se comienza a jugar. Esto lo he dicho en varios análisis. Es muy probable que el Sangen Kane, creo que se llama así su campo, sea la carta que se vaya a la ban o a limitación. Pero yo creo que a limitación, porque el deck tiene para jugar todavía un buen tiempo. En el caso de las demás cartas, creo que son básicas. La única gran ventaja que tiene este deck y que creo que todo el mundo se ha dado cuenta es que te puede ganar en yendo segundo rápidamente. Te tiene un shifter y ya te ganó, no hay más que hacer. O te lanza por ahí un Ash, un Nibiru, o de ahí te barre campo con Rayekidark, pero en este caso no lleva, o Lightning y ya te deja totalmente out para que haga el combo de normal sumo uno, agrego magia, magia trae el otro, o si no bajo el rojo, pego, 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 sincro, pego, 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 sincro y gané. Algo que a mí me ha gustado de esta deck es, de esta decklist es que está llevando dos de los Herald, de los dos de la Seriatic. Es obvio, esta carta es muy buena porque te va a permitir ir primero y dejar algo contra el oponente. A mí en lo personal creo que es la mejor carta que lleva en el extra deck, aparte del SP, que no lo usas mucho, pero creo que es la que más utilizas, es esto, y que te puede traer a uno de ellos, dejarlo en el campo y molestar mucho al oponente. Ya estamos viendo que todos están jugando a 2-2-2 de los grandotes, por si acaso. Nibiru por ahí que le ha pintado bastante. El cross out para el Mirror Match, para ir segundo, ¿no? En este caso cuando te metan la barrier. Y de por ahí tenemos los Cosmics y el Heatwave, que bueno, el Heatwave que es relativo si te toca o no. Seguimos subiendo un poquito, ¿no? Y vamos a tener por acá a Guayaquil también, top 4, José Calvache, ¿no? En este caso, también saludos para John Guerrero, gracias por mandar el profile. Estamos notando mucho que los Fiendsmith están que juegan a 45, 60, 43, 50 cartas. Este directamente porque la proporción que puedes llevar de hand traps con los one card combo y de paso que el engine Fiendsmith te agote el deck con 1, 2, 3 cartas es suficiente para poder zafarte de algunas cosas. A su vez, la popularidad del Rabbit está que aumenta y no solamente los decks meta, como en el caso de Fiendsmith, sino decks anti-meta, deck de Hotu, veo que están jugando el Rabbit con la trampa porque es dos monstruos, uno de estos vas a poder. En este caso, dejar una trampa, una interrupción, más el efecto del Rabbit, así que es algo que te ayuda bastante. Algo que la SP también lo hace, Olipe, pero creo que es un aporte más que vas a poder dejar aparte de ellos. Cositas llamativas por acá que han habido cambio. Sé que muchos están comenzando a llevar Pusho de nuevo en Side, y esto es directamente por la popularidad del Tenpai. Y se los digo, el Tenpai, fuera de todo, está que se vuelve uno de los mejores decks, está que se vuelve uno de los decks más molestosos. Y creo en lo personal que debes ya de cuidarte de él porque creo que lo vas a encontrar en diversos torneos. Va a ser una de las cartas de los decks más llamativos y que vas a poder encontrar directamente en los formatos. Así que ojito con eso porque yo te digo de verdad que es uno de los decks que debes de cuidarte más que otra cosa. Eso es algo que vimos por acá. Por ahí tenemos a Luis K también de Guayaquil. Acá sí lo he subido ordenado. Creo que en el Facebook lo he subido diferente. Tenemos en este caso Jubel, top 8. El Jubel también es uno de los que aprovecha el motor Fiendsmith, pero hay algo que hay que decirlo. El Jubel sucumbe un poco con el follow, con el recovery. Es algo que yo creo que si es que tocan a algo de por acá, del caso del Jubel, va a ser directamente. Yo creo que el de acá, el Gates, es lo único que yo tocaría de ahí nada más para bajarle un poco de velocidad. Fácil, lo pongo a 2 o a 1. Pero de ahí el deck sufre ya de por sí. Y yo creo que cuando salga un deck meta mucho más fuerte que haga one card combo,
como los Malice que van a salir o el nuevo Ritual, yo creo que este deck se va a ver muy opacado por los One Card Combos sin necesidad de llevar tantas cartas o que tengan chiquititos que no hagan mucho efecto. Esa es la gran ventaja, la desventaja de Yuel. Por otra parte, vamos a notar que jugó en este caso los Triple Trash directamente para agregar, por ejemplo, el Impermanence, los Triple T, no poder jugar en el caso de por acá con el caso de la magia de los Finchmeet, ¿no? Y para ir segundo, para poder aprovechar, hoy primero, para poder aprovechar el Different Dimensional Ground o directamente la Barrier. Algo que se ha vuelto muy popular en Sidedeck, y lo digo más que todo en Sidedeck del extranjero, de Europa y de Estados Unidos, se ve muy poco. En el caso de Europa, es esto: Mucharmi más Monja, que me parece una muy buena estrategia, pero ya depende de lo que vaya a robar tu oponente. Recuerden que la Mucharmi sirve muy bien contra el Finchmeet con Snake Eyes, porque tiene la Bruja. Tiene el Poplar, ¿no? Pero contra otros decks a veces solamente le vas a hacer cambio de carta. Así que piensa bien si vas a conseguirla o la vas a jugar. Segundo lugar, el Latan Killer. Que esto lo vengo diciendo en el Most Wanted y en varios videos. El caso de Latan Killer, del Sprite, está que sube, baja, está que se juega de nuevo porque con Finchmeet tiene otra línea más. Aparte de la línea que ya tenía con los Sprites. Ventaja del Sprite. Le metes Impermanence, sigue jugando con otro de la mano. Le metes Veiler, le sigues jugando con otro. Le metes Sobra, solamente si le cae acá. Le metes otra cosa, puede jugar. Y si en el caso abre con Sapo y Extended para jugar, puede botar Sapo, caer el Sapo, botar en este caso acá, agrega esto. Y ya tiene una rana que le va a proteger las jugadas. Y si queda algún problema, vuelve a descartar y vuelve a bajar. O sea, tiene muchas formas de juego. Ojito con esto porque está muy popular en caso de por acá mi barrio, que en Perú, hay varios que están comenzando a jugar. Ash, Veiler, de Ash, Droll, que Droll cierra de turno. Impermanence, me parece genial que se vuelva a jugar este deck, que es uno de los decks más accesibles. Por acá tenemos, por ejemplo, ya el cambio de corazón, los Casio de los Mind Control. Esto se ha vuelto de nuevo popular para ir segundo. Lo que pasa es que todo el mundo te deja campos o campos no con negadores, porque no hay muchos negadores. Pero deja interrupciones tanto de cementerio, campo, y es preferible llevarte, por ejemplo, en el caso del Snake Eyes, te llevas el Fire para que ya no lo pueda destruir y tú puedas jugar en torno a eso. Por acá vas a ver los sprites. No hay mucho cambio en el caso del Extra Deck, más que todo el Rabbit, que para mí se ha vuelto staple, ¿eh? Se ha vuelto staple. Lo veo en HOTU, lo veo en todos los torneos. Acá tenemos a Top 16 también de Guayaquil, a Juan Perero Muñoz, donde vamos a tener también un Finchmeet. No hay muchos cambios, Mucharmi, el Sidedeck, Ogre. Muchos me han estado preguntando, tío, ¿por qué está tan popular la Ogre? Y te lo digo fácilmente, la Ogre sirve contra el Yuel, contra sus magias continuas. Así que no es nada malo llevarlo, así que utilízalo con sapiencia. O sea, si te encuentras con eso, te va a servir contra el Mirror Mask. De hecho, también te sirve para los campos, para en el caso también de por acá, el caso de la Prince, para lanzarle, si es que no lo ha hecho con IP. O sea, hay muchas utilidades que la vas a poder jugar y no está de más. De ahí por ahí lo que todo el mundo está jugando atrás y el caso del Dimensional Barrier para poder sellar directamente a Dex, porque está muy popular también el Whitewood. Houston, esto me ha sorprendido mucho, esto sí lo vi, lo puse para la tarde. Francisco Vargas con Dragon Link. Con Dragon Link ganó 45 Hand Traps. Vamos a contar las Hand Traps, ya 3, ¿no? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 handraps, creo que no sé si he contado bien, creo que sí, 26, 23 handraps. O sea, de por sí el deck tiene todo contra el Finchmeet porque los bestias se lo comen al Finchmeet. El bestia le molesta mucho porque haces combo, lo traes al cementerio, lo remueves, le trabajas otro, le bajas otro, los Veiler y Impermanence ya se van para diferentes jugadas que puedan extender jugadas. Y en el caso de Sidedeck tiene por acá los Droll, ¿no? Me sorprende que lleve este Red Eye, el Barrier que está muy popular, Skilldrain y este trío, Monster Trío que es muy fuerte, Skilldrain, Dispel y Rivalry Warlock. Y de ahí el Destruiva que todo el mundo juega. Me parece sorprendente porque también llega el Chaos Emperador, por eso lo he puesto acá. Y es un deck que podrías armártelo, no está tan carito fuera de todo. Y tenemos también de Houston Regional en segundo lugar, Salomon Grid. En Houston han topeado tres decks bastante llamativos. Este creo que se viene también un Puppet. El caso de Salaman completito. O sea, no hay un cambio circunstancial. Yo creo que la ventaja más fuerte que tiene Salaman es el Otecate, que te puede ganar rápidamente. Pues de ahí, el primer turno que te deja es back, es interrupción. Ahora con la Princess no está de más, pero igual sigue sucumbiendo contra el follow-up que tienen diferentes decks, como lo vuelvo a recalcar, que lo tiene el Snake.
Y por último, como lo dije, Houston, en este caso un Give Me Puppet con Horus, que muchos están que lo combinan así. En lo personal no me gusta mucho el combo FTK para ganar por turno, pero igual es uno de los decks que está llamando la atención. Y muchos dicen que tal vez limiten a uno esta carta, creo que es la de acá, si no mal recuerdo. La han puesto bastante en predicciones los europeos y los norteamericanos. No sé si será verdad, muy poca hand trap, pero creo que el deck con los Warbreaker que lleva y también con los bichos grandes puede barrer el campo. Skilldrain, Evenly, si se dan cuenta los side decks en lo personal se han vuelto Skilldrain, Evenly, Muncharny, el caso de la monja. Así que ya es relativo a cómo lo quieran jugar. Espero que les haya gustado el video, disculpen por todo cómo se está viendo. No se olviden de suscribirse aquí a la campanilla y compartir.